divine help, he says that divine help gives him the strength and courage to continue and act like this every day. Escuchamos enseguida el padre Rolf Philipp Schonenberger. We're going to listen to the talk of Father Schonenberger. I will speak in English, even if this is not my language. I'm German, Swiss German. Suizo alemán, pero va a hablar en inglés. So, you already heard that I'm working in the eastern countries, especially Russia, Ukraine, and Romania. Ya han escuchado que trabajo principalmente en países de Europa del Este, Ucrania, Rusia y Rumania. Who I never have chosen, never. I never wanted to go there. Yo never. Jamás los escogí. De hecho, jamás hubiera querido ir ahí. But it is Our Lady who brought me there. Pero es Nuestra Señora la que me llevó ahí. When I was 11 years old. Cuando tenía 11 años, I made the consecration to the heart of the Immaculate Heart of Mary in my room closed. Cuando tenía 11 años me encerré en mi cuarto e hice la consagración al Inmaculado Corazón de María. And I wrote this with my blood. You wrote it with your blood? Blood. Really? Yes, but it was y lo firmó con su sangre. I was so excited. I all read about Our Lady in Fatima. Estaba muy emocionado acerca de Nuestra Señora en Fátima. And I did this in secret. Y lo hice en secreto. Because in family they called me the little priest. Porque en Alemania me llamaban el pequeño sacerdote. Suiza. Suiza. Switzerland. Switzerland. Perdón, en Suiza. Perdón. And then when I decided to become a priest, I was asking Jesus, I was praying 1 month, where do you want me to send to be a missioner? Cuando me hicieron sacerdote, finalmente pasé un mes pidiéndole a Nuestro Señor, ¿a dónde quieres que me manden para ser misionero? And then I opened the Bible. Abrí la Biblia. And my finger was on a sentence. Y mi dedo cayó en una oración. Now I will send you to Russia, to the people of Russia. Ahora te mandaré a la gente de Rusia. And you will feed them with honey and milk and all the rest. Y tú los alimentarás con miel y leche y todo lo demás. And I closed the Bible and said, never I will go to Russia. Y cerré la Biblia y dije, no voy a ir a Rusia jamás. Because I read all stories about the gulags and I hate snow and ice and Siberia and I didn't want to go, and the communists, I didn't want to go porque there. Porque yo había odio a los comunistas y el frío y la nieve y los gulags y yo no iba a ir, no me gustaba. So it was a struggle for me, about 20 minutes I struggled. Fue una lucha de 20 minutos. And I said to Our Lady, okay, I know that this comes from you. Sé que esto viene de ti. So I will not be against, I will go to Russia. Así que no me voy a oponer. By one condition. Voy a ir a Rusia, pero con una condición. You have to give me a big love for these people because I do not have this love and I don't know the Russians. A big love? Love. Love. You have to love. 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 Okay, me tienes que dar un gran amor porque no tengo ningún amor para los rusos. And she did it quickly. Lo hizo quickly. Rápidamente. But the day after, I was interested. I read again this passage. Al día siguiente tenía interés en hacerlo y volví a leer el pasaje de la Biblia. And it was written there, now I will send you to the people in the east.
y ahí decía, ahora te voy a mandar a la gente del este. Nothing about Russia. No decía nada de Rusia. But I understood by the action of the Holy Spirit that it is Russian. Pero por la acción del Espíritu Santo yo había entendido Rusia. So in the Holy Mass I always ask Jesus, why I have to go to Russia? Why? Why me? Y en la misa le preguntaba a nuestro Señor, ¿pero por qué tengo que ir a Rusia? ¿Por qué? ¿Por qué yo? And then in the consecration it was as a blitz from heaven, knew something very special. I understood you have consecrated you to my heart for the conversion of Russia. Y entonces sentí como una luz del cielo y escuché las palabras de la Virgen que decían, tú te consagraste a mi Inmaculado Corazón para la conversión de Rusia. I have forgot it for 20 years. Y eso ya se me había olvidado, fue hace 20 años. Because the consecration to the Immaculate Heart of Mary, this was for me important, not Russia. Porque para mí lo importante era la consagración al Inmaculado Corazón de María, no Rusia. And then I went to Russia. It was in 84. En 1984 fui a Rusia. And my friends there, the people said, "You are crazy, Rolf. You never will be here, priest. Never." Todos mis amigos me decían, "Estás loco, Rolf. Ahí nunca vas a poder ser sacerdote." It's not possible. No they es are posible. Communists. It's Son all comunistas. Closed. So I had many contacts with underground priests. Había muchos sacerdotes que trabajaban incógnito. And in Rome, my friend said, "You are loco. You are stupid. You never can work in Russia." En Roma, uno de mis amigos me dijo, "Estás loco. Nunca vas a poder trabajar en Rusia." And now we are in the secret of Fátima. Y ahora estamos en el secreto de Fátima. Because Our Lady in 1917, she asked. Little bit later, she asked, "The whole world have to pray for the conversion of Russia. The whole world." Porque un poco después de 1970, Nuestra Señora pidió que todo el mundo orara por la conversión de Rusia. The rosary, especially the rosary. Especialmente que rezáramos el rosario. If the world doesn't pray, Russia will spread out communism around all the globe. Si Rusia no se convierte, propagará el error del comunismo por todo el mundo. And that's we have now. Y eso even es lo que tenemos. We had it in Mexico, I think. No, they were very heavy here. And then Our Lady made a condition. She said, "The Holy Father in Rome, with all the bishops in the world, have solemnly to consecrate Russia to my heart." Nuestra Señora hizo una promesa y dijo, "El Santo Padre en Roma, con todos los obispos, tienen que consagrar a Rusia a mi corazón." If he does this with all the bishops solemnly, then I will overcome the communism in Russia. Si todos los obispos hacen esto solemnemente, entonces convertiré a Rusia. In 1984, Pope John Paul II did this consecration. En 1984, el Papa Juan Pablo II repitió esta consagración. But he couldn't say consecration of Russia to the heart of Mary. Pero no podía decir la consagración de Rusia al corazón de María. By diplomatic reasons. Por razones diplomáticas. He said, "I consecrate the whole world, especially those countries who need the most the mercy of God." Dijo, "Consagro a todo el mundo, especialmente aquellos países que están más necesitados de la misericordia de Dios." And so I was convinced the Holy Father finally made this consecration. Russia will be free.
Yo me convencí que como el Santo Padre ya había hecho esa consagración, Rusia sería libre. And when I went to Russia, I thought the consecration is done. Now Russia will be open. Cuando fui a Rusia dije, ya se hizo la consagración, Rusia ya está abierta. In 89 all changed. In 89. En 1989 todo cambió. Because the consecration was done. Porque se había hecho la consagración. And Gorbachev, he wrote the telegram to John Paul II, where he has written, "You are the cause of all this changement." Gorbachev envió un telegrama al Papa y le dijo, "Usted es la causa de todos estos cambios." You see, if the Holy Father did this consecration earlier, we wouldn't have all this communism spread out around the world. Si el Santo Padre hubiera hecho esta consagración antes, no hubiéramos tenido todo el problema del comunismo. Pius XII, he consecrated the whole world to Our Lady in 42, when the communism and the Second World War was already begun. He consecrated the whole world. El Papa Pío XII, en 1942, consagró al mundo entero al corazón de María. Ya había iniciado, bueno, estábamos en medio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Because Our Lady said, "If you don't hear my words," she said in 17, a second world war will come, and in begin it will. I will give you a sign when it will begin." En 1917 la Virgen dijo, si no hacen caso de mis llamados, vendrá sobre ustedes un tormento peor que el de la Segunda Guerra Mundial, y que nos daría señales para saber cuándo iba a empezar. And when the war started, Pius XII thought, "I have to do this consecration," but he did it. Not Russia was not there. En el Papa, cuando empezó la guerra, el Papa Pío XII dijo, "Tengo que hacer esta consagración," pero no mencionó a Rusia. In 52, when Stalin and all these people killed everyone in Russia, in 52, Pius XII, he consecrated all the people, the different peoples in Russia, to the Immaculate Heart of Mary. En 1952, cuando Stalin hacía matanzas terribles, el Papa Pío XII volvió a consagrar a toda la gente de Rusia al Inmaculado Corazón de María. But it was not the consecration Our Lady asked. She asked solemnly with all the bishops in the world. Pero esa no es la consagración que pidió la Virgen. Ella dijo una consagración solemne con todos los obispos del mundo. And in 81, when John Paul was attacked on the Peter Square, en 1981, cuando el Papa sufrió el atentado en la Plaza de San Pedro, 13th of May, exactly the date of the apparition in Fátima, el 13 de mayo, exactamente en la conmemoración de la aparición de Fátima, in the hospital, mientras estaba en el hospital, he asked my bishop, le pidió a mi obispo, "What have I to do now? I want to do all what Our Lady in Fatima asked. What can I do more?" Le dijo, "Quiero hacer todo lo que la Virgen pidió en Fátima. ¿Qué más puedo hacer?" And my bishop said, "You have finally to consecrate with all bishops Russia to the Immaculate Heart." Pues finalmente le dijo su obispo, lo que tiene que hacer es consagrar junto con todos los obispos a Rusia al Inmaculado Corazón de María. And the Pope, he wanted to do that, but in the Vatican they said it's not possible. You cannot name Russia in this consecration. El Papa quería hacerlo, pero los obispos, el Vaticano le dijo al Papa que no podía nombrar a Rusia. That's why Sister Lucia, she said afterwards to my bishop, es por esto que la hermana Lucía le dijo después a mi obispo, "The Pope has done what he could do." El Papa ha hecho lo que podía hacer. "And God accepted this consecration." Y Dios aceptó esta consagración.
And she said that the third world war will not come. Oh, y le dijo, la tercera guerra mundial no ocurrirá. Because God accepted this consecration. Porque Dios aceptó esta consagración. But until now, it is not done as Our Lady has asked it. That's why it's so difficult, the situation. Pero hasta la fecha no se ha hecho como lo pidió Nuestra Señora, y es por eso que la situación es tan difícil. Maybe now the world can understand that the situation is very, very heavy, especially Russia, Ukraine. Very what? Heavy, heavy. Tal vez ahora la gente podrá entender lo difícil y pesada que es la situación para Rusia y Ucrania. Because the third secret has not been revealed totally to the world. Porque el tercer secreto no ha sido revelado al mundo en su totalidad. It was revealed in the year 2000. Se reveló en el año 2000. But it seems that it is not all. Pero parece que no es todo el secreto. It's too difficult now for all this to tell you, but we have many circumstances where the popes, John Paul II, Cardinal Ratzinger, who became Benedict XVI, then other cardinals who have read the third secret, they all say that is something very, very terrible written inside. Los papas que lo han leído, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y otros cardenales, todos coinciden en que hay algo muy, muy malo y terrible que viene. John Paul II, he said in Fulda in the year 1980. En 1980, el Papa Juan Pablo II dijo en Fulda, when he was asked what is in the third secret, cuando le preguntaron qué hay en el tercer secreto, he said it is enough to know that millions of people can die from one moment on the other. Dijo, es suficiente saber que millones de personas pueden morir de un momento a otro. Pray, pray, pray. Oren, oren, oren. And it seems that in the third mystery, a secret, Our Lady is speaking from a third world war. Y parece que en este secreto Nuestra Señora habla de una tercera guerra mundial. And some people who have read it say that it will happen something more terrible than the third world war. Y hay mucha gente que dice que va a ocurrir algo que sería más terrible que una tercera guerra mundial. So we don't know what happened. Cardinal Ratzinger, he said, the third secret corresponds with all the Marian apparitions in the last times. El Papa Benedicto XVI dijo que el tercer secreto tenía que ver con todas las apariciones marianas. And with this, what is written in the Holy Scripture, Luke. Y con lo que está escrito en la Sagrada Escritura, en el capítulo de Lucas, el Evangelio de San Lucas. Lucas, yes, and Matthew. And of course, even in the true life of God, Jesus spoke about this, what can happen. En los mensajes de la verdadera vida en Dios, Jesús habla de lo que puede suceder. That's why for us it's very important to know God, he can all change, all. Es importante recordar que Dios puede cambiarlo todo. It depends on every one of us. Depende de cada uno de nosotros. How you pray. Cómo oramos. How you offer sacrifices. Cómo ofrecemos penitencia. Are you ready to offer your life that these things will not happen? ¿Estamos listos para ofrecer nuestras vidas? Do we help the priest, the bishop, to do all what we can do? ¿Ayudamos a nuestros sacerdotes y a nuestro obispo a hacer todo lo que podemos hacer? Because Our Lady, she said in
Quito in Ecuador in 1634. Porque Nuestra Señora en 1634 dijo en Quito, Ecuador. In the 19th, end of the 19th century and the beginning and the second part of the 20th century will be a very big apostasy in the church. Nuestra Señora dijo, a finales del siglo XIX y todo el siglo XX habrá una gran apostasía en la Iglesia. The sacrament of marriage will be attacked and profanized. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado. The Freemasons then will have all the power in the church. Los masones tendrán todo el poder en la Iglesia. And they will take laws, incredible laws, with the aim to destroy the sacrament of marriage. Y van a adoptar leyes y harán todo lo que puedan para destruir el sacramento del matrimonio. So people will live in sin. In sin. La gente vivirá en pecado. They will have children. Tendrán hijos. They are not married. Y sin estar casados. And the spirit, the Christian spirit, will go down rapidly. El espíritu cristiano caerá rápidamente. And the light of the faith will spend. The light of faith. La luz de la fe. What? The light of faith. Spent, will be spent. Se apagará. It will be a complete loss of all mirth. Understand? Mirth? Mirth, les coutumes, les mirths, les morales. Valores morales. Yes. Habrá una completa pérdida de valores morales. The priest will leave priesthood. Los sacerdotes dejarán el sacerdocio. And it will not be enough religious call. Y no habrá vocaciones sacerdotales suficientes. You will not anymore find the innocence by the children. Ya no habrá inocencia en los niños. Nor by women. What? Nor by the women. Women. Sí, ni en las mujeres. Yes. No habrá inocencia ni en las mujeres ni en los niños. And the clergy. Y los miembros del clero. Will lose faith. Perdón. Yes. Yes. Go a little bit further. So, okay. Let's try. But then. Our Lord will send a prelate, a pontiff, a pope. Pero entonces nuestro Señor mandará un pontífice. Through whom the faith in the priests will be reconstructed. Mandará un pontífice a través del cual la fe en los sacerdotes será reconstruida. There is another man in Rome who died now. He had the stigmat. Hay un señor que recientemente murió en Roma que tenía los estigmas. And he said in 97. Y en 1997 dijo. It will be not John Paul II who will make the consecration completely as it asks. No será Juan Pablo II quien haga la consagración tal como lo pidió Nuestra Señora. Even not his successor. Tampoco su sucesor. Benedicto XVI. But the Pope who will come after Benedict. Sino el Papa que siga después de él. So we don't know because our Pope Francis, he know exactly Fatima, all what happened in Fatima. Entonces no sabemos qué va a pasar, pero el Papa Francisco conoce todo lo que sucedió en Fátima. And
he has the courage to do things with others don't do. Y tiene el valor de hacer cosas que otros no. That's why maybe you heard, or the priests heard, he was in Constantinople now with the Patriarch Bartholomeus. Tal vez ustedes ya saben que estuvo recientemente en Constantinopla con el Patriarca Bartolomé. For the feast of Saint Andrés. Para la fiesta del apóstol Andrés, San Andrés. And he said, y dijo, the Catholic Church, la Iglesia Católica, from whom I am the head, de la cual yo soy la cabeza, wish only one thing, desea solamente una cosa, that she will be united completely with the Orthodox Church, que sea unida completamente con la Iglesia Ortodoxa. But then he said also, but how we can spread out the reign of Christ in the world? Pero de qué manera podemos difundir el reino de Cristo en el mundo? If we, the Catholic Church and the Orthodox Church, we have still rivalities between us. ¿Cómo podemos propagar el reino de Dios en la tierra, el reino de Cristo, si los ortodoxos y los católicos todavía tenemos rivalidades entre nosotros? And this is the point. That's why he's looking for this unity. Es por eso que el Papa está buscando la unidad. And we have to pray that he has the force to do what he understands in his heart and in his spirit. Tenemos que orar para que él pueda tener la fortaleza de hacer lo que él entiende en su espíritu y su corazón. You have heard that he said 1 month ago, I think, or 2 months ago, when someone gave him the book of unity. Hace un par de meses cuando alguien le dio el libro de la unidad, de la verdadera vida en Dios. This woman, she was from what? Spain. Pilar from Spain. Pilar from Spain. When he went away, she cried again, "Do not forget to unite the date of Easter." Cuando Pilar de España le dio el libro y ya se iba, le dijo, no se olvide de unificar las fechas de Pascua. And he returned to her and said, I have all here. Y él se volteó y le dijo, lo tengo aquí. So we have a big hope that something is moving. Tenemos la gran esperanza de que algo se está moviendo. Why I'm so interested for Fatima? ¿Por qué me interesa tanto Fátima? Because Our Lady, she put me there. Porque Nuestra Señora me puso ahí. And I only prayed all times, it would be the wonderful thing if I'm consecrated in the apparition chapel in Fátima. I thought and I prayed to Our Lady. Yo oraba y pensaba que debía de ser consagrado en la capilla de Fátima. But I never spoke with anyone, only with Our Lady. Pero no se lo dije a nadie, solamente a Nuestra Señora. And it was incredible because 2 weeks before my consecration, it was already done in Slovakia, they wanted to do, but 2 weeks ago, 2 semanas antes de mi consagración, que ya estaba lista para llevarse a cabo en Eslovaquia. The bishop came to me and said, I will consecrate you in the apparition chapel of Fátima. Mi obispo vino y me dijo, te voy a consagrar en la capilla de las apariciones de Fátima. That's why I have to fight. To fight for this consecration, to fight that Russia will be converted. Es por eso que tengo que luchar para que la consagración de Rusia se haga. Another example, Pope Pius XI. En otro ejemplo, el Papa Pío XI. He,
he declared Saint Teresa of Lisieux patron of all the Russia. It was in the years of 20, after her canonization. Después de la canonización de Santa Teresa de Lisieux, la declaró la patrona de toda Rusia. And in Rome it was made a big seminary for the Russian people to maintain the faith. En Roma se construyó un gran seminario para mantener la fe del pueblo ruso. And Saint Teresa sent all the money, 7 million, to the Pope, and the Pope said, "Oh, for this seminary." He didn't know, he didn't have the money. But the Carmel in Lisieux sent the money to the Holy Father for something special. La Orden Carmelita de Santa Teresa le mandó al Santo Padre dinero que él utilizó para los misioneros de Rusia. Pope decided it. Yes, the sisters didn't know what he would do. El Papa decidió hacerlo. And you know what is now in Russia with Saint Teresa, what our bishop says, because maybe it's not the place to say it, but tal vez este no es el lugar para decirlo, pero lo que mi obispo dice de Santa Teresa, the Catholic bishop, they say yes, she is the patron. Dice, es un obispo católico, dice, but sí, ella es la patrona. The patron of the Catholics in Russia. Pero la patrona de los católicos en Rusia. But the Pope said she is the patron of all the people in Russia. Pero el Papa dijo que ella es la patrona de todas las personas de Rusia. It is diplomacy, because the patriarch, we said, how the Pope can make patron a Catholic saint for my people in Russia. Pero otra vez por cuestiones diplomáticas, el patriarca dice, ¿cómo puede el Papa decir que ella es la patrona de mi gente en Rusia? In the year 2000, Saint Teresa, we brought Saint Teresa to Russia, the whole body. It was the first pilgrimage from Saint Teresa. En el año 2000 trajeron el cuerpo de Santa Teresa en peregrinación a Rusia. And there were many, many miracles everywhere in Russia. Y ocurrieron muchos milagros en todas partes de Rusia. We brought Saint Teresa even with the ambassador of Guatemala at 5 o'clock in the morning. We brought her with the ambassador to the Red Square. La trajo con el embajador de Guatemala en la Plaza Roja a las 5 de la mañana. And we exposed Saint Teresa directly to Lenin, before the tomb of Lenin. Expusimos a Santa Teresa en frente de la tumba de Lenin. Five o'clock in the morning. A las 5 de la mañana. No police, no soldier, no one. No había policía, no había nadie. The ambassador with his car was before our car. And he with the flags and all very solemnly, and they couldn't say anything. Where do you want to go? He said, to the tomb of Lenin. Es que el embajador de Guatemala los ayudó y entonces iban con él con las banderas y la policía preguntaba, ¿dónde van? A la tumba de Lenin, pero en realidad llevaban el cuerpo de Santa Teresa. So Saint Teresa, she is working in Russia. She's really the patron of Russia. Santa Teresa está trabajando en Rusia. Es verdaderamente la patrona de Rusia. And then after Lenin, we went also to the house of the patriarch. Después de Lenin, de la tumba de Lenin, fuimos a casa del patriarca. It was con Teresa. Con Teresa. Sí. But it was outside, just on the fence. Nos quedamos hasta la reja. And we said, you have to do all now that all this reconciliation go ahead with the Orthodox Church. Y le dijimos a Santa Teresa, tienes que hacer ahora que toda la reconciliación con la Iglesia ya se lleve a cabo. So, I cannot say all the things, but there are so many, many, many things about the third secret. But what it is sure, it depends actually of every one of us.
Hay muchas cosas acerca del tercer secreto, pero lo que sí les puedo decir es que depende de cada uno de nosotros. Because I'm not now, very often, every second month, I'm in Ukraine. Ahora cada dos meses voy a Ucrania. And we sent this year 131 trucks to the east of Ukraine. Y hemos mandado 130 camiones al este de Ucrania. For instance, 50 tons of pansement for the soldiers. 50 tons of pansement, pansement. Bandages. 50 toneladas de vendajes y cosas médicas. And especially to eat, because now in Ukraine are 4 million people who are not enough to eat. Y ahorita hay 4 millones de personas en Ucrania que no tienen suficiente para comer. And we have 700,000 refugees. Y hay 700,000 refugiados. And no one is speaking from them. Y nadie habla por ellos. And the war is going on. Y el mundo sigue. The war. La guerra sigue. But now, two days ago, again they said we want to stop. Russia and Ukraine, we want to stop this war. Hace dos días dijeron ya queremos detener y terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Because from this point could came the Third World War. Porque por este punto puede surgir la Tercera Guerra Mundial. Because in the third secret it's written. John Paul II said it. Porque en el tercer secreto de Fátima está escrito, como dijo el Papa Juan Pablo II. It is written about the Third World War that the Russian will come to overflow Europe. In Russia one moment. Come? Russia will come. Overflow Europe. Over in Europe. Ways. Está escrito que en algún momento Rusia. In ways, invade. Yes. Invadirá Europa. That's why John Paul said he didn't want to announce the totally of the secret. Es por esto que el Papa Juan Pablo II no quería anunciar la totalidad del secreto. Because in this war the Russian will win the war. Porque en esta guerra esta guerra sería ganada por Rusia. These things are all conditioned. Now we know how it is very, very difficult, this, the world situation. Not only in Syria, this is the same thing, the Muslim man, but especially Russia and Ukraine. Esto todo está condicionado. Ya sabemos que ahora la situación está muy mal, sobre todo en Siria y ahorita en Ucrania. It depends on your personal prayer and offering. Todo esto depende de su oración personal y sus sacrificios. God, he can change all. Dios puede cambiar todo. And the secret of John, the Holy John 23, the secretary who read the third secret. Quien leyó el tercer mensaje. He said in 97. Dijo en 1970. In 20 years, all will be changed. En 20 años todo habrá cambiado. That means in 2017. Eso significa 2017. And it will be 100 years of the apparition of Fatima. Serán 100 años de la aparición de Fátima. And it is 200 years that Freemasons in England began to destroy all the plans of the Catholic and the Christians. Hace 200 años que los masones empezaron a destruir todas las raíces del catolicismo. And I knew personally a monk in Romania who is now the process of beatification. He died some years ago. Conocí a un monje en Rumania que murió hace unos años y ya está en proceso de beatificación. And he said that every year now until 2017 the situation in the world will be more and more
clave. Dijo que a partir de ahora y cada día hasta 2017 la situación del mundo estaría más pesada. This he said 5 years ago, esto lo dijo years hace 5 o 6 años. Said inundations, dijo habrá inundaciones, fire, incendios, wars, guerras, everywhere, en todas partes. Until the people will understand they have to convert. Hasta que la gente comprenda que se tiene que convertir. And then in 2017 Christ some will come. En 2017 Cristo vendrá. To change all the situation. Para cambiar todo. And that's why we have a big hope. Es por eso que tenemos una gran esperanza. God, he can change all. Dios puede cambiarlo todo. And we are here in a retreat. Y estamos en este retiro. And that's why every one of us has to renew his personal life. Y es por eso que cada uno de los que está aquí tiene que renovar su vida personal. And before God we can obtain a lot of things. Cuando estamos con Dios podemos obtener muchas cosas. You remember Abraham? ¿Recuerdan a Abraham? Who believed for all his people. Que creyó por toda su gente. And he became the father of millions of millions of people. Y se convirtió en el padre de millones y millones de personas. In many times in the history of mankind, God has chosen people to change things. En muchas ocasiones a lo largo de la historia, Dios ha escogido gente para cambiar las cosas. No one of us knows exactly his vocation. No, ninguno de nosotros sabemos con exactitud nuestra vocación. Because every one of us has a vocation. Todos tenemos una vocación. We have not only to look for our family, our children. No solo tenemos que ver por nuestras familias, nuestros hijos. In our hand, in our heart, we have the whole world. En nuestro corazón y en nuestra mano tenemos a todo el mundo. If we have faith. Si tenemos fe. Confidence. Confianza. Our Lady can change all. Nuestra Señora puede cambiarlo todo. Of course she is speaking everywhere from incredible things and even it seems that in this secret she says that this what will happen if people does not convert. It is worse than the diluvio. Lo que dice en el tercer secreto es que si la gente no se convierte pasarán cosas peores de las que ocurrieron en el diluvio. The secretary of John, the holy John 20:30, said the third world war is nothing against this what could happen. El secretario de Juan 23 dijo, la tercera guerra mundial es nada comparado con esto que podría ocurrir. But in 20 years all will be changed. Pero en 20 años todo habrá cambiado. So we have the big hope and the big joy that even the reconciliation with the Orthodox and the union with the Orthodox Church will be done in 2017. Tenemos la gran esperanza y alegría de que para 2017 ya estemos reconciliados con los hermanos ortodoxos. That's why again we need first to change our life. Es por eso que primero necesitamos cambiar nuestras vidas. And ask as little children, the children of Mary. Y como hijos de María. Please help us. Por favor, ayúdenos. Please do not allow this wars. Por favor, no permitan estas guerras. Please make something that the people understand. Hagan algo que la gente entienda. Because many saints, as Faustina also, porque hay muchos Sister santos Faustina, como la hermana Santa Faustina, and others, y otros, who are still living, que aún están vivos, they saw a big cross on heaven, vieron una gran cruz en el cielo, and the whole world understood that he is her savior, their savior. Y el mundo entero comprendió que
Dios es su salvador. We do not know what Jesus will do with all the Muslims. No sabemos qué va a hacer Jesús con todos los musulmanes. Because he said last year to a Muslima, he said who became a Christian, she asked for all the brothers and sisters, and she asked Jesus, what with my brothers and sisters? Hace un año le dijo a una musulmana a quien se le apareció y se convirtió al cristianismo, ella oró y le dijo, Jesús, ¿qué va a pasar con mis hermanos y hermanas? Jesus said, don't worry, don't think about it. Jesús le dijo, no te preocupes, no pienses acerca de ello. I will do a big wonder. Yo haré una gran maravilla. A big sign. Daré un gran signo. That all will understand. Que todos entenderán. You have only to pray. Lo único que tú tienes que hacer es orar. And that we have only to pray, to sacrifice, and God, he can all change all what has been said in the last centuries. Por eso todos tenemos que orar y hacer sacrificios para que todo lo que se ha dicho en estos 100 años pueda cambiar. This is a message of joy, and not a message of death. It's no a message of life. Es un mensaje de vida. Because God wants to start to renew the whole world. Porque Dios quiere renovar al mundo entero. As our lady in Amsterdam, she said. Como nuestra señora en Amsterdam dijo. This is the end of the. This old epoch. Este es el fin de la época antigua. And a new epoch will begin. Y comenzará una nueva época. And this we have before. Let's pray. Oremos por esto. Yeah? Thank you.